corte. Corte. Espero que estén muy, pero muy bien. Estamos con todo, ¿eh? Hoy vamos a tener super cocina. ¡Sí! Hay mucha cosa. El gendarme y la batata. Sí. ¡Buen día, vivo! Buen día. Siempre cerca de ¿cómo son? Contame qué estás haciendo. Contale a la gente qué estabas haciendo. Estoy fritando unos deditos. Fíjense, ¿eh? Estoy fritando unos deditos. No, ¿qué deditos? Son pasta rellena. Los deditos de otro día para... ¡Claro! ¡Ponete el chile hoy! Mío, bueno. Está bien. Si me va a ayudar así... Con amigos así. Lo agradezco. Usted buscaba un salvavidas y le dieron un yunque. Pero usted hace cosas que todavía no sucedieron. Es algo increíble. El futuro. Muy bien. El gendarme es el que vive entre diferentes dimensiones. Cosas que no pasaron, que pasarán. Está más allá. Pero bueno, hoy les digo lo que es... Miren lo que es el brownie. Al tirante brownie. Crocante por arriba, helado de chocolate, crema. Oh. Así que postre al paso, goloso. Fácil de hacer, goloso. Sí. Y esto, lo que les dice el señor, los deditos, vas a saber lo que no le pasa. No son deditos. No, están re calientes, pero bueno. A ver. Ah, la pipeta. ¿Qué son? Están recién salidos del aceite. Estos son... de una pasta que tiene diferentes cositas. Es un regatón. ¿Un regatón? Regatón frito para acompañar, ¿saben qué? ¿Qué? ¿Pero qué tiene? A perrear. Pruébelo. ¿Cómo prueba el regatón? El regatón. ¿Puede ser que tenga como un poquito de queso de cabra? Ah, leí la receta, bota, por eso. Le digo. Muy bien. Entonces, son los regatón, una pasta rellena para acompañar un súper pechito de cerdo con salsa que puede ser barbacoa. Hacemos pechito de cerdo, salsa, barbacoa, ensalada. La ensalada que hacemos para mí es de los aderezos ricos con el aderezo ranch. Hacemos y perfumamos nuestra salsa barbacoa también. Las batatas son impresionantes, que son las que están ahuecando ahí el gendarme. Son batatitas como si fueran gratinadas en el horno. ¡Qué bueno! Con adentro van a tener un montón de cosas que no me acuerdo un ingrediente, pero muchas cosas. Choclo, por ejemplo, queso, la misma batatita. ¿Qué más le vamos a poner? Si no, gracias. No, muy verdeo, si hay batatita. Con cebollita de verdeo. Unas batatas, ¿vieron cómo se hacen las papas con queso crema? Sí. Bueno, pero son con batatas asadas en el horno. ¡Buenísimo! ¡Qué locura! Hacemos la batata, el pechito de cerdo es entero, lo laqueamos, lo cocinamos con bastantes especias, con un rub, como dijo la perdida y la desaparecida Susana, ¿sí? Cuando, entonces, que me decía, ¿qué es el rub? Es unas especias para ponerle como una cobertura al pechito de cerdo por afuera. Claro. Antes de cocinarlo. El desafío es que el pechito quede muy tierno, sin ser un puchero, no se tiene que apucherar. Bien. Lo cubrimos después con una barbacoa que le ponemos con un poquito, puede ser de bourbon o un whisky cualquiera. No, salsa barbacoa. La barbacoa y la manzana quedan muy bien. Algo de eso vamos a hacer. ¿Les parece bien? Barbacoa. Me encanta. Buen día, dormilón. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Acá está Pepo. El brownie. ¿Y qué más voy a hacer? Hay algo que me estoy olvidando, Pepo. ¿Estos? ¿Los probaste? Ah, esos. Esos los hacemos. ¿Estos? Sí, los probé. Recién. Recién acabo de probar. Sí, los probó. Estabas allá vos peinándote. ¡Ay, maquillaje! Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Les puedo contar, me encantan que hagan equipo con Landón y todos en ¡mirá! El mismo tono. Muy bien. Ahí el equipo, perfecto. Usted es la distinta, ¿no? Ahí en el grupo porque tiene más como vestida. Soy como la capitana del equipo. Muy bien. Sí. ¡La cabeció! ¡Vamos, muy vamos! Bien, centro a la cabeza. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver, brownie. ¿Para qué es esto, Mini? Para la ¿cómo anda la familia? ¿Todo bien? ¿Los muchachos del barrio que me contaba hoy están bien? Excelente, están muy bien. Bueno, muy bien. Todo el muy Mini bien. Está terminando una super casa. Muy bien. Así que, la mansión. Muy bien. Con piscina. A lavarnos las manos porque vamos a cocinar. Bueno, Miniland. A ver, hacer un brownie es algo simple y fácil. Vamos a agarrar chocolate semi-amargo. Manteca. Juntos, vos lo que podés hacer al microondas, cada 30 segundos o un minuto, la primera vez un minuto, no más,
mezclan la manteca con el chocolate, llevan al microondas y van sacando cada 30 segundos o minuto, la primera vez puede ser un minuto, y vas mezclando hasta que se funda. El microondas bien. Funciona perfecto para fundir el chocolate. Si no quieren hacer así, calenté agua. Una vez que calenté agua, voy a poner... Lo uso y después lo vamos a utilizar. No es una pena. Bueno, hacemos brownies y lo donamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, directamente ponemos la manteca con el chocolate. Acá tengo agua que hice hervir, apagué hace unos minutos, coloco acá y ahí se va a fundir. No lo toquen durante 5 minutos. Bien. El fuego está apagado, no puede estar el agua hirviendo. Si no, quiebran, rompen el sabor, el perfume del chocolate, lo arruinan, lo queman. ¡Bárbaro! ¿De acuerdo? Entonces, para el brownie, una vez que ven esto, déjenlo 5 minutos. Cuando ven esto, va a ocurrir esto. Que si lo mezclas, se va a hacer un chocolate fundido que se tiene la manteca incorporada. Una pareja. Ahí está. Ahí va. Se ha formado una pareja indestructible. Muy bien. Ahí va. Perfecto. Me quite chocolate. El pechito con la barbacoa. Las batatas están buenas también, ¿eh? Las batatas quedan muy ricas, ¿eh? Con el choclo, con todo lo que le ponemos hoy, están buenísimas. Bien. Bueno, entonces, chocolate, manteca. Ahora le vamos a agregar al chocolate vainilla. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. Entonces, chocolate, manteca, azúcar. ¿Qué azúcar es? ¿Cuál? Es el azúcar ecológico. Ecológico. Muy bien. La que no es azúcar negra, pero no es tan blanca, tan refinada. Perfecto. Entonces, es el azúcar. El brownie tiene, ¿vieron siempre como una capa por arriba crocante? Se debe a la cantidad de azúcar que tiene. Ah, es cierto. Ahí están los huevitos. Huevos. Que queda riquísimo. Voy a hacer un brownie, un super brownie chocolatoso, porque le voy a poner bastante, aparte de que el brownie va a ser húmedo, le voy a poner bastante chocolate también. Le puse chocolate y le voy a poner cacao amargo. Bien. Me encanta. Entonces queda chocolatoso. Esto puedo cocinarlo, sí, y me queda un buen bizcocho húmedo sin harina. Pero nosotros hoy no estamos hablando de hacer un bizcocho sin harina. Estamos hablando de hacer un bizcocho húmedo que tiene harina y que en el horno explota un poquito a la vez para que no se apelmace tanto. Pero queda igual en la boca, no va a ser una pasta que no lo podés tragar. Bien. Y eso se debe a que la harina, le pongo un poquito de polvo de hornear y revienta y expande en el horno. Perfecto. ¿De acuerdo? Bien, clarísimo. Excelente. Ari, todas estas recetas las encuentran en YouTube. ¿Dónde? En YouTube, pon en Telefe y tenés todas las proporciones para que lo puedas hacer. Mica. Muy claro. Bien, ahí está. Perfecto. Sí. Porque vale la pena hacer este brownie. Obvio. Es verdad todo lo que me contaste. Vení un ratito. Vení. No se puede hacer más lento. Es verdad lo que me contaron. Hola. De allá, maré, parela. Vamos ahí. Ahí está. Qué buen color que tiene Ari. Sí, a chocolate, ¿no? Sí, oscuro. Esos son los rigatones fritos que son espectaculares. Muy bien, esos son, ¿eh? ¿Le gustan? ¿Los probó usted, los rigatones? ¿Saben con qué? Esos pueden ser un plato, una entrada. ¿De qué se ríe? Perdón, le estoy hablando y usted se me mata de la risa. ¡Qué es lo gracioso! A ver, vamos a preparar una salsa, una salsita de tomate, ¿de acuerdo? ¿Qué le dicen en la cucaracha? ¿Lo tratan bien? Sí. Lo miman. Como en su casa, va. Lo miman. Ahora sí, vamos a hacer así. El chocolate. La mezcla de brownie. Bien. Mirá qué bueno, ¿eh? El moño que forma. Ahí está. ¿El moño tenía manteca? ¿Eh? El molde, si tiene algo, manteca, harina, algo o no. ¿Bochat? Ah, ok. ¿Cómo? Disculpe, no, me estaba hablando. El molde está enmantecado. El molde está enmantecado ligeramente como una seguridad, depende. Si es un molde desmontable, ni le tienen que poner manteca. Pero en este caso nosotros le ponemos manteca porque el fondo tiene un papel aluminio. Esto es un marco, se llama. ¿Sí? Sí. Tengo un marco, lo uso de molde. Estos marcos son muy prácticos para tener en las casas. Bien.
¿Por qué son prácticos? Porque te sirven para armar, para cocinar y te sirven para darle forma a cosas que no van al horno también. Entonces puedo hacer una mayonesa de ave, meterla acá adentro con mayonesa. ¿Se acuerdan la mayonesa de ave? Sí, sí. Ponerla, decorarla con mayonesa, desmoldar y me queda linda también para presentar. Pero puedo cocinar el bizcochuelo ahí adentro, pero puedo cocinar el brownie. Bien. Pero puedo hacer la mousse con gelatina, ponerla ahí, llevarla al freezer. Entonces son versátiles. Cuando hay plata para un molde, uno de estos marcos puede estar bueno, que hace de todo. ¡Perfecto! Perdóname, Mini. ¿Me disculpas? Gracias. Gracias por disculparme. Moras, arándanos y frutillas. Si alguno de estos no tiene, no pueden hacer el postre. ¿En serio? No lo hago. ¿No? ¡No! Mentira. Ay, no. Chicos, tienen duraznos, ciruelas, unas manzanitas. Cualquier fruta, digamos. Pera con chocolate, va bárbaro. Háganlo. Yo hoy tengo, estas moras son congeladas. ¿Se ven? Sí. Sí. Entonces, tengo unas frutillas que corté, unos arándanos y unas moras. Entonces, la fruta que quieras, con la onda que puedas hacer o darle vos, el molde es justo para ponerlo acá, así. Y miren. A ver. Ahí distribuimos las frutitas. Que la idea sería que cada porción tenga fruta. Después, cuando corten los cuadradotes, cuadrados chiquitos, pequeños, para acompañar un café, para armar un postre. El brownie es versátil, que se come solo. Le pones un poquito de dulce de leche, es riquísimo, le pones crema rico, o podés armar diferentes postres a partir de la base del brownie. Hay tortas muy ricas, ¿no? Muy típicas argentinas, que es la base de brownie con merengue o dulce de leche, con crema, dulce de leche, y queda muy rica, ¿no, Juancito? Gracias, 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 gracias por apoyarme siempre. Muy bien. A ver, hoy Juancito se lo ve como relajado. Muy bien, no sé por qué. Laurita, te mando un beso, quédate en casa. Muy bien, el pibe viene tranquilo. Ahora sí. Atención. Este sería un postre. Me acuerdo cuando hice el curso que se llamaba... yo hago el postre, ¿cómo se llamaba? No sé. El postre lo llevo yo. Qué buen curso es. El postre lo llevo yo. Son los postres que podés llevar, ¿viste cuando vas a lo de alguien? ¿Qué sí, llevo sí, para no estar sí, todo el tiempo helado? Dejémonos de jorobar. El postre lo llevo yo y sabés hacer 4, 5, 8 postres que son, todos se vuelven locos. Sí. Bueno, ese está muy bueno. Muy bueno. Bien. Después sí, les cuento dónde lo hacen, pero bueno, no, ahora vamos pero a queríamos poner... saber. Nos interesa. Ay, helado. Entró igual. Que uno afuera. Nueces. Frutas, nueces. Muy bien. Unas nueces moliditas, picaditas, como quieran. Entonces, picamos nueces. Voy a hacer un crocante, ¿les parece? Para sí, ponerle perfecto, arriba al brownie, así completamos bien. Que no sea un simple brownie, sino ya tenemos algo apenitas más elaborado. Bien. Y sorprende, y sobre todo que el crumble arriba, este crocante, les da sabor y textura. Es como cuando comes el brownie, es húmedo todo, pero el crumble arriba es crocante. Y está bueno eso, sentir muchas sensaciones en el paladar cuando vamos comiendo algo. Es como, igual que en la cocina salada, que querés sentir amargor, dulzor, acidez, que te van sorprendiendo. Nueces, sí, harina, azúcar. Azúcar. Manteca. Mantequita. Y acá hay dos opciones. Más grueso o más fino esto. Si lo coloco en una procesadora, hago un crumble muy finito como una nerilla. Sí. Acá voy a hacer un crumble que quede... Si queda más gruesito, después queda más crocante, como bolitas de masa crocante. Ustedes deciden, prueben, hagan, degusten. Más grueso, más rico, ¿no? Deciden claro, sí, lo que hacen. Yo nunca creo en mejor o peor, sino lo que les guste a ustedes. ¿Eh? Si yo dijera, es más rico de tal manera, estaría diciendo que tu opinión no está no importa. Bien. El pechito al horno, sí, barbacoa, sí, para pintarlo. Ojo que cuando le pongan la barbacoa, ahí hay que cuidarlo. Che, vamos a tratar de llegar a ponerle la barbacoa y que se pueda glasear bien. Entonces lo vamos a hacer un poquito antes, Mini. Muy bien, ahí está. Me dijeron que Pepo y el Chino están allá tomando mate en la azotea, tomando sol. ¿Sí que tomando mate? Muy bien. Mirando la autopista. Parecía, parecía. Ahí van. Ahí. Te invito a una copa y me acerco a tu Vamos. Esto es el brownie frío, acá está.
que simplemente un brownie con un poquito de azúcar impalpable. ¡Uy, qué rico! Y si les gusta una mezcla de canela, un poquitito de... Aparte canela... ¿Qué le pondrías aparte de canela? Y le cinco especias de leche, pero ¿no? De especias, alguna cosa. Tonka. Tonka le quedaría muy bien. ¿Sabes que la tonka? ¿Qué es la tonka? La tonka. Es una haba tonka. Es una... Nava. Imagínate, vamos a decir... Como un poroto. Claro, entonces, algo que tiene la tonka, que la gente a veces se confunde con la nuez moscada. Dice, ay, tiene nuez moscada. No, es tonka. Se raya así en el momento. Podemos traer, la semana que viene. La semana que viene hablamos sobre la tonka para conocer cositas. Está bueno. Vos... Está bueno. Se empieza a conseguir acá, aparte. Empieza a ver, bueno, muy bien. Después no le digan que no les avisamos. Hay antes y después de la tonka, ¿eh? No digan que no les avisamos, ¿de acuerdo? Bien, ahora, vamos a empezar así. Vení, Lolo, porque te veo hablando con ese señor, me da miedo. Vení, porque Hernán, si no, mi hermano, me da... ¿lo conocen a Lolo? Sí, Linguini. Es un divino. Que trabaja con nosotros desde hace un tiempo. Sí. Buen día. Buen día. Bueno, quiere mandar un saludo a la profesora de matemática, está esforzándose, estudiando. ¡Aprobalo! Tiene que venir el sábado. ¡Vamos! Ojalá que lo apruebe. Bueno, siga estudiando así como está estudiando. ¿Quiere cantar un tema? Cántale algo a la profe. ¿Bailar? Canta. ¿Un saludo a alguien en especial? No, a mi familia. A la familia, bueno, a nuestro toda pequeño la familia. Colapín. Toda la familia. Bueno, muy bien. ¿Qué tal la experiencia de trabajar después de 20... Ya te lo va a explicar. De 19 años, empezarse a levantar todos los días temprano. Está bueno. Aprendió del gendarme. Pero recién terminó la secundaria y ahora empezó con todo este año a levantarse. ¿A qué hora se levanta? A las 6 y 20. 6 y 20. Bueno, muy bien. A veces ni duerme. Con todo estamos. Sí. La cocina, ¿qué tal? Ojo, Lolo, no es que le gusta... ¿Le gusta la cocina? Sí. La pastelería, la cocina, sí, cocinar. Sí, sí. Re gusta. Pero no es que está pensando en vivir de eso, sino está pensando como una experiencia ahora laboral. Claro. ¿Sí? Así que bueno. Ingreso. Sí, es el... A ver, si es el hijo de mi hermano, ¿Lolo qué es? Tu sobrino. Es mi sobrino. ¿No empecé grande, diciendo tío. Hernán mi hermano? Es el primo de Pepo. Bueno, a ver, Pochat, en vez de tan grande parte de su cuerpo, por Dios. Bueno, algo más. ¿Por qué vamos ahora? ¿Por qué materia vamos? Nos faltan un par de materias, pero ¿cuál vamos? Física. Física. Atención, ¿es profesora o profesor? Profesora. Atención, profesora de física. Lolo está estudiando como nunca. Vamos. Física. Vamos, está estudiando con el gendarme. Muy bien. Tiene más cambios que un adolescente. Gendarme. Gendarme. ¿A dónde está el gendi? A la profe de física le quiero decir que el gendarme es el profe que le pusimos a Lolo. Dígale qué tema están viendo. Lo vas a hundir. A Lolo. Y estamos viendo muchos temas. Ve, profe, está metido y compenetrado. ¿No? Le enseña de birra. ¿Lo ve bien a Lolo? ¿Lo sí, ve con, no, muy bien, muy con ganas? Motivado. Motivado. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bien. Perfecto. Chicos, ¿alguien puede ir? ¿Qué pasa, maestro? Pochat, antes desapareciste. Sí. ¿Y ahora? Ahora que somos un éxito. ¿Quién? Javi ya está con la cuchara. No, pero... No, pero... Me olvidé dieron, lo que iba a decir. La dieron, estaba esperando. Bueno, vamos. El helado, el helado, el helado, el helado, Pepito. El helado, el helado, el helado. El brownie lo calentamos. El brownie está caliente. Si lo calienta mucho, puro chocolate, se empieza a desarmar un poquito, no hay problema. Señoras y señores. Chicos, por favor. Es una locura lo que estamos viendo. Deténganme. Acá. Ahí va. Con helado. Hay pero... pechito, hay de todo. Hay mucho, qué mucho. ¡Qué programón! Ese postre es para una cita. Vos, yo, se lo digo. Que lo diga. Hacéselo a Fabián, Mica, esta noche. Sí, ¿O a quién? Ojo que por ahí. Lo que vi hoy, Fabi. Después hablamos. Está buscando un modelo. No se lo voy a hacer a nadie, chicos, directamente. Solo voy a comerlo yo. Ahí está. Te mimás a vos misma. Chocolate. Sí. Helado. Chocolate. Bueno, ¿querés el helado de dulce de leche? De americana. También, es rico. De vainilla. Bueno, yo le estoy diciendo dulce de leche, él la opina. ¿Qué es eso? Haga lo que quiera. Más sí, me voy. Crema, voy me voy. Lo dejo acaso. No. ¿Eh? No, maestro, es una locura esto.
es el mejor jueves de mi vida. Mirá. Y con decoración y todo, mirá. No, y un poquito pobre de carmelada. Oh, me olvidé de que tiene tu mirada. Sí. Yo puedo presentar. Hizo cuatro usted sí hizo cuatro. Ahí. Igual que sufro yo. Yo digo, ¿a quién le trajeron la el platito chiquito? Se lo pedí yo para bajar las raciones, maestro. Hace bien, por lo que veo. Y ya los resultados están a la vista. Ya se viene el pechito de cerdo. Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito. Lo del pechito es inolvidable, No, platazo. Esto es el colmo, Sí. Un año. Están todos invitados. Bueno, vamos. Van a pagar cada uno. A ver, ahí está. Muy bien. Un buen brownie. Mirá cómo queda el brownie disfrazado, pero con el helado y demás. Empieza a cambiar la cosa. Chicos, tengo agua hirviendo. Le voy a poner un poquito de sal. Tengo regatoni. ¿Saben lo que dice este paquete de la pasta esta, los regatoni que puse acá? Sí. Que los cocine 14 minutos. Los voy a cocinar 10 a 11. Bien. Porque los voy a hacer fritos después. Los voy a usar como si fuera un cubanito, para rellenarlos y después hacerlos fritos. Bien, bien. Por el otro lado, ya voy a estar poniendo una sartén. Cuidado que quema. Sí, quema. Sartén. Choclos. Vamos a empezar a mezclar cositas. Comino sobre el choclo, un poquito de sal, batatas al horno rellenas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Les parece? Parece. Para acompañar nuestro pechito. ¿Sí? Sí, sí. Entonces. Pepito, ¿cómo andas de la acidez? ¿Bien? Más o menos. Bueno. Muy bien. Qué rico. Ahí está, ese es el postre, pero miren. Batatas. Esto es una batata cepillada y está buenísima. Hola, Chinito, ahí atacamos eso para que vaya bien después. No, yo miraba para atrás, ahí está. Estas son las batatas que vamos a hacer rellenas. Miren, bien. Estas batatas. La lavé. Sí, hay diferentes tipos, ya saben. Pero esta es batata. Es una maravilla la batata en cuanto a nutrirse bien como alimento, un superalimento accesible para todo el mundo. Pero súper, súper alimento. Bien. No le pusiste nada adentro, ¿no? Nada más que el papel aluminio al horno, hora y media para que se cocinen. ¿Temperatura del horno, Pepín? Atención. 170. La punta del cuchillo. Está muy bien. Hora y media de horno. La saco, las dejo que se entibien. Más fácil. Corto acá un poquito. Ahí. Ah. Con una tijera también puede andar la parte de abajo, si no, Ahí va. La idea, o las puedo dejar enteras o ponerlas así, las dos mitades. Como a ustedes les guste. ¿Se ve? Perfecto. La perfecto. Dejo dentro del papel. Me aseguro que no quede ningún pedacito metálico ni nada, por eso lo abro un poquito ahí, ¿de acuerdo? En este momento vamos a agarrar, podemos agarrar un cuchillo, ¿sí? Un cuchillo y hacerle un corte. Ya está cocida, parece una crema, ¿vieron? Sí. Había un pedacito de papel metálico, lo miro. Perfecto. Miren, va raspando. Muy bien. Sí, sí. Esto es lo voy a usar, más vale. Sí, obvio. Es una crema. No tiene por ahora nada. Bien. Bien. Ahuecamos nuestras batatitas. Vamos a hacerlo tranquilos porque normalmente lo hacemos muy rápido. Y cuando las come la gente después te dice, che, qué rica que estaban estas batatas. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Se acuerdan de el choclo con comino? Esto es para las batatas. Cebolla de verdeo, la parte blanca. ¿Se ve? Sí. Ya vamos preparando nuestras batatitas. Llevaron 2 horas, no les quiero mentir. ¿Sí? Sí. Mira, algo que les voy a mostrar. A ver. ¿Qué más? Ah, está. ¿Te la bancás? Dale, Mini. Ponelo acá si quieres. Ahí vamos. ¡Mirá! Miren esto.
Este es el pechito recién llegado que ahora les voy a mostrar, pero esto es tal cual lo cocino habitualmente, ¿eh? No hay invento. Ah, ya. Miren. Este es el pechito con el rub americano, es decir, con especias que le dan un sabor particular. ¿Se ve? Qué rico, maestro, debe estar. Por ahora está cocido, vos me decís, ¿pero lo podría comer en este momento? Sí, de hecho, miren, se ve acá que hay... ¡A ver! Miren. Ahí ya. Estamos calientes. Cuidado. Sí. No me diga que... No. ¡Mirá cómo sale! Se podría, no, pero no era la manteca. Eso. Esto quería que vos lo veas en el plato. Pero esto todavía no se terminó. Esta es la primera parte. Ahora les voy a contar tiempos, cómo lo hacemos, qué condimentos tiene todo esto. Desde ya que tiene otro lado. El lado, ojo, que si hacen esto, no haya líquidos, ¿eh? Bien, ahí está, ¿eh? Chicos, nos quedó... Eso es para las batatas que vamos a hacer ahora. Ah, bien, bien. Y nos quedó... Había dado vuelta el sí. lado B del pechito. No lo toqué, lo juro. Durante el corte damos lo dejé fe. Así. ¡Oh! Mira lo que es ese pechito. Así le entras de una. No. Muy bien. Ah, vení, vení. Ahí está tibio. Miren, este era el papel que estaba envuelto, el film. ¿De acuerdo? Bien. Yo normalmente pongo una asadera, un papel aluminio para que sea más fácil limpiar la asadera y una placa metálica. Bien. Una rejilla metálica. Esto hace que se desgrase sobre la rejilla y, bueno, se desgrase y queda mejor. Y aparte circula el aire caliente y lo cocina mejor. Esto lo hago... Acá estaba envuelto, no sí. cambia mucho, pero igual circula el aire, entonces el aire caliente, entonces lo cocina mejor, aunque estaba envuelto en papel film. Si no lo envuelvo en papel film y hago el asado normal, siempre le pongo una base que lo sostenga en el aire. Bien. ¿Entiende eso? Bien, ahí está. Este es el pechito del otro lado. ¡Locura ese pechito! Ustedes ya vieron del otro lado que tenía que... Para manipular estas cosas, ¿tenés la asadera que teníamos recién? Para manipular estas cositas sirven las asaderas. Sí. Para darlo vuelta, en vez de agarrar con pinzas, ponerle, si no hay jugo, ¿no? Si no hay mucho jugo, poner, por ejemplo, piensa que se va... Yo les muestro, pero para saber, ¿ven? Ustedes pueden hacer esta técnica. Si tiene líquido como ahí, vas claro. a manchar, pero bueno. ¿Se ve? ¿Entienden lo que sí, digo? Sí, sí. Pueden manipular desde ahí. Y el yo mini me mira y dice, ¡ah, vos ensuciá que yo limpio! Vamos. Después vamos a usarlo por última vez. Bueno, muy bien. Ahora, las batatas que hicimos. ¿Se acuerdan que cortamos las batatas sí, y ahuecamos? El huequito, sí. Es decir, cortamos las batatas. El cuidado es que no queden pedacitos de papel aluminio. No es que te vas a morir por comer un pedacito de papel aluminio, pero no debe ser bueno. Evitémoslo. Evitémoslo. ¿Eh? Perfecto. Abrimos. Ahí está. Abrimos. La canastita, cucharita. Cucharita, cucharita. A ver. Acá, Pepito, sino bueno. ¿Se acuerdan que había cortado una cucharita más de café? Exacto. Ahuecamos. Para hacer ¿qué cucharita. Le hace que el relleno, Pepo, ¿qué te imaginás que va a quedar rico para rellenar las batatas? Uf, bueno, queso. Dale, hacelo. Vamos, Pepín. Tenés este pa' también. Pétale, siéntase libre de hacer lo que usted quiera. Bueno, mira, vamos a poner. Es su cocina. Dos quesos diferentes. Queso mozzarella para que funda bien. Sí. Un queso cheddar, el americano. La batata está rica, está riquísima, sí. Sí. No tiene nada, chicos, pero batatona. Muy rica asada. Está buena. Sí. Ahí va. Ah, esto es comino, el choclo y la cebolla verde o la parte blanca salteadita. Después le agregaste olíbano. Le puse un poquitito de aceite de oliva porque el comino... Nada. No, nada, porque si no el comino se pega después, bien. Pa. Ahí va. Y le vamos a poner la batata, sal y si te parece un poco de pimienta. Mucha pimienta. Mucha pimienta, bueno. Mucha pimienta. Me parece. Sal, pimienta y eso es todo. Ah, como pimienta. Y al final le vamos a poner otras cositas. Pero al final de todo por arriba. Pero que cuando salgan del horno. Cuando salen del horno le tiramos algo por arriba. ¿Te bueno, esto se puede, entonces vamos a rellenar las batatas. Sí. Vamos. Dame. La batata no falla nunca en las recetas. Si lo dicen. Es un superalimento, lo dijiste, Ari, con un montón de propiedades. Usted lo ha dicho, la verdad que estoy totalmente de acuerdo
con lo que ustedes. Me encanta que coincidamos. Muy bien. ¿Las batatitas las rellenamos? Sí. Dale. ¿Teníamos más o ya están? Tenemos más, tenemos momento más. De preparar dale, vamos la batata. A rellenar las batatas, muchachos. Va. Dale, Pepo. Vamos acá. Tomá, dale. Una espatulita si querés después. Ah, ahí así. Bien. Perfecto. Batatas se van a ir al horno para calentarse. Cuando salen del horno, ¿le vas a poner algo por arriba, decís? Sí. ¿O antes? Le ponemos una manga y lo tenemos por arriba. Bueno, listo. Ay, bueno, entonces, yo mientras tanto, lo que vamos a hacer son estos rigatoni. ¿Se acuerdan que puse rigatoni, que son estos, a cocinar? Los cociné en agua hirviendo 10 minutos. Sí. Yo no puedo. Pochat te vio que sos vos. Voy. Y me dijo que no. ¿Dónde están las batatas? ¿Quiénes son? Atención. ¿Quién es? ¿Quién? ¿De la cervecería? ¿De ha dónde? Ha llegado gente al estudio. ¿De dónde? ¿Qué pasen entonces? No, ¿cuál? No, cervecería no me parece. La pregunta. Venga, bueno, adelante. Trajeron algo para tomar. Clarisa de cara es la que manda en Paramount. Ha dicho que vengan. Y bueno, buen día. ¿Cómo te va? ¿Todo bienvenido bien? Bienvenido a la Argentina. Todo bien. ¿De dónde son? De CCU, cervecera. Cervecera. ¿Qué? Ah, bueno. Muy bien. ¿Qué cerveza es? Porque, trajeron a los más facheros. Heineken, Imperial, Schneider. Bueno, muy bien, Ahora trajeron hoy. Trajeron una fresca. Dos camiones de cada una, muchachos. En serio. Bueno, muy bien. ¿Algún saludo a alguien? La verdad que no. Pensá en el saludo. ¿Qué comida? Tenés que saludar al gerente, al capo. Claro. ¿No? Hay que aprovechar acá. Bueno, pedile un aumento. A mi jefe siempre. Muy bien. ¿Él es el jefe? Gracias por ¡un abrazo! Vení. escúchame. ¿Y en qué puesto están? Nosotros estamos en marketing. Ah, son de marketing. Bueno, muy bien. Bueno, ¿todo bien? ¿Conocían Paramount? Estamos de visita, estamos haciendo una recorrida. ¿Conocían algo acá, no? Sí, más o menos por arriba de los estudios, pero bueno, estamos haciendo una recorrida muy linda. Así que bueno, muy bien. Si quieren auspiciar, siempre estamos, sí, ya sabés. Muy bien. Y ahora en un ratito nos juntamos y hacemos la degustación, muchachos. Muy bien, dale. Bueno, tranquilo, Va bien la métrica, estuviste analizando cómo viene este programa, todo. Bárbaro, venimos. ¿Nos bien. Va bien? Minuto, bárbaro. Venimos. Bueno, muy bien. Entonces vas a venir seguido, Decíselo a Pendino, a todo el mundo. Vamos, muy bien, ahí los muchachos de la cerveza. Sí, por supuesto. Está fría ya. Sí. A mí me encanta la cerveza. Está Rita contento. Bueno, vamos un poquito. Gracias, Pochat, por hacerme ir en barranca abajo. Bueno, vamos así. Nos concentramos. ¿Para el pechito está todo listo, Pepo? No, está todo listo. Hay que hacer la barbacoa. Eso. Bueno, voy a hacer algo que está buenísimo. Miren, ustedes compran la barbacoa de todos los días, la que les guste, y pueden perfumar sus barbacoas de una manera especial. ¿Con qué? Por ejemplo, manzana. Pero no hay manzana. ¿Y si no hay manzana? También sos de la cervecería. Bueno, listo. Vamos, ahí. Entonces, vamos a colocar pera. Le va bien. Okay. Pero esto es para pera. Que ustedes entiendan que podés comprar una barbacoa básica y vos empezarle a dar el sabor que quieras. Una vez que tenemos la pera rallada, voy a colocar un chorrito de aceite. Ahí en va. Este chorrito apenas de aceite, Perita. Coloco la pera. Ahí va. Esta pera, vos decís, pero se va a hacer puré. Y de alguna manera busco algo así. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, sarteneamos la pera. A esta pera la voy a perfumar con un poquito de jengibre. Piensen que estoy hablando que quiero hacer una barbacoa para el pechito de cerdo que sea muy rica. Bien. Ahí va. ¿La barbacoa es americana, maestro? Pepo, contestale vos porque yo no quiero tampoco ser el que siempre sé todo y que no sé. Dale, Javi, por pregunto, favor. No te lo vamos a contestar. Está bien, lo busco yo en Google. Yo creo que sí, está muy identificada. No me animo a decir la inventó, pero la identificación de la cocina Tex-Mex con la barbacoa es total. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Vamos ahí. Pera, Pepo. Sí. Jengibre y un poquitito apenas de limón. Muy bien. Una vez que puse el limón. El alcohol. ¿Alcohol? ¿Cuál es ese? ¡Epa! Un poquito de whisky. Ah, whisky. ¿Te va? ¿Brandy? Me va, brandy. ¿Un cognac? También. Bien. Cuando está, mirá. Si alguien lo tiene, por favor, quédate
barbacoa. Me embadurno todo. Venga, miren, voy acá al bordecito. Nuestro amigo que hoy desapareció. Uy, soy. El director, Ponchalento. Ponchalento, acá. Ahí está. Acá, es verdad. Saltó a la tabla con Rose. Me detectó tarde, ya es tarde ahora. Bueno, a ver, estos son unos picantitos, como peperonchinos. ¿Se ve? Los hago puré acá en el costado y los tuesto. Vieron que tengo líquido todo, pero sí. Me voy a un costadito. Entonces puedo tostar en el mismo recipiente. Bien. Los tuesto un poquito. ¿Saben cómo se llaman estos en realidad que puse? Es peperonchino, pero en vinagre. ¿Cómo se llaman? Adivinen. A ver. Son del Brasil. ¡Ay! ¿Brasil? ¿Cómo se llaman? No ¿Son sé. Picantes? Malagueta. Malagueta, que son los peperonchinos tipo brasileros. Peperonchino si vos tenés gaúcho. Un peperonchino o una ají picante, usás el que querés. Esta es la salsa barbacoa. Uy, ya. Bueno, Pepo me mira diciendo, pará, pibe. Esta es la salsa barbacoa. Sí, ya sí. Tiene todo. ¿Esto es para acá también? Le puedes poner un poco, sí. Un poquito de ají molido, pues orégano y comino. Para darle más... Todo el comino y demás es posible que la barbacoa ya la tenga. Bien. En su origen. Como pero es como... Exacto, como reforzar saborcito. ¿De acuerdo? Buenísimo. Y miren, cuando esto se lo quiero poner, yo se lo podría poner al pechito por arriba, pero apago el fuego... Y le pongo la cebolla de verdeo. Ahora la dejamos acá para usarla en un segundo. Bien. ¿De acuerdo? Sí. ¿Se entendió? Capita Tutti. Perfecto. Bien, perfecto. Abrí tu cuenta Cera en el BNA. ¿Saben quién lo hizo ya y lo hace? ¿Quién? ¿No? Bueno, mi amigo, el señor de las paletas. Vamos, Pochal. Si tenés hasta $100,000, los podés retirar a partir del 1 de noviembre. Los ponés, abrís la cuenta Cera, el 1 de noviembre va, buscás la platita, es gratis, simple y sin costo de mantenimiento. Apurate, porque, ¿qué? 1 de noviembre es mañana ya. ¡Claro! Ya. Bueno, muy bien. ¿Qué esperás? Entrá a bna.com.ar. Bueno, bien. Muy bien, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, nos vamos con el pechito. Pepo, vos me vas a ayudar con esta pastita que tanto te gusta. Mirá, vamos a hacer el pechito de cerdo. Me compré un pechito de cerdo. En realidad es un flanco de cerdo. Porque, claro, como la mitad de un flanco de cerdo, medio canal de cerdo casi. Ah. Pero sin la pata de adelante, que es la paleta, y la pata de atrás, que es el jamón. Para hacer flanco. Lo que estoy usando es las costillitas. Perfecto. Con el carrecito. Bien. Con el vacío y con el matambre, con los bifecitos, con todos esos cortes. En otras palabras, esto. ¡Tremendo! Acá está el pecho, ¿se ve? ¿De acuerdo? Terrible. No le voy a hacer gran cosa, salvo. Voy a agarrar una cuchara. Bien. Para ponerle acá, vamos a ponerle sal. ¿Cuáles son los condimentos para el pecho? Con ajo en polvo, cebolla en polvo, ahí están, perejil y pimentón ahumado. Ajo en polvo, cebolla en polvo, pimentón ahumado, perejil. O vino blanco o agua o un poquito de aceite. Mirá, aceite apenas. ¿Por qué eso? Vieron que le había puesto sal, ¿no? Sí, más esto es para distribuir los condimentos. Pechito de apia. Que se impregne esto bien. Se hace, esto lo hacen a la tarde para dejarlo hasta la noche. Y también lo pueden hacer sin problema. Hasta algunos lo cocinan y cuando llegan los invitados es lo que voy a hacer a continuación. Vamos a hacerlo juntos. Entonces, ajo en polvo, cebolla en polvo. Lo voy a hacer mañana, maestro, pimentón en casa. Ahumado. Muy bien, pimentón. ¿Va alguien a comer especial? Sí, sí. Va a ser el cumpleaños de mi mamá, así que le va a... Ah, bueno, un beso a la mamá. Rosita. Para mí lo está mangueando indirectamente. Que se lo lleve, si quiere se lo lleve. Me lo llevo, está lo mejor. ¿Para qué forzar? ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué forzar? Si es para Rosita, este es mi regalo para Rosita. Lo lleva, lo cocina en su casa. Voy a tener que codearme contra varios. No, este no, porque hay otro cocido. Ah, perfecto. Este se lo regalamos. Tranquilo, peluca. Qué buen regalo, ¿eh? Qué bien. Valoralo, porque es el último. Agradecé. Sí, para todos. Ahí. No me pique. Eso. Yo necesito para Navidad Año Nuevo. Bueno, ponete la pila. Chicos, ¿se acuerdan? Una asadera, un papel aluminio, como lo sacamos, le colocamos entonces una rejilla metálica que se cocine. Pepo,
cubierto con papel, está envuelto en papel. ¿Por qué envuelto en film? El film se va a contraer un poco, va a perder la elasticidad, pero mantiene la humedad. Es como crear un horno al vapor dentro de tu horno. Y las cocciones al vapor hacen que el colágeno de los huesos, de las carnes, de los músculos, directamente se transformen en gelatina. Bien. Más fácilmente. Por eso crea un ambiente húmedo. Ah. No es envolverlo por no manchar el horno, sino para que quede más rápidamente ese colágeno mejor, más hecho gelatina. Bien. ¿De acuerdo? Buen dato. ¿Ustedes se acuerdan el pechito? Sí. Sí. ¡Ay, no! ¡Mirá, no! Esto es una locura, chicos. La salsa barbacoa. Mis ojos pechito. No pueden más. La salsa barbacoa. Déjenme contarles algo de la barbacoa, pero primero presten atención, pero Pepo, sí, pa. ¿Los vas a pasar dos veces? Sí. Estos son los regatones. Dos veces. No metan los dedos porque te empiezan a quedar los dedos con la miga de pan. Claro. La idea de regatoni, ahí está. Miga de pan o qué podría ser, panko, panko. Cabellitos de ángel, cualquier producto que puedas empanar, una pinza para sacarlos de acá. Va. Los sí, paso. O sí, dos veces, ¿no? Sí, porque encima si los rellenás con queso, si no se sale el relleno por los extremos. Okay. Entonces imagínate que los rellenás así. Los pasás por la miga. Ahora, si vuelven al huevo, tenés que tener paciencia que se hidrate la miga. No estirarlos y nada más. Dejalos un minuto, ¿sí? O un minuto, un poquito más. Y ahí lo sacás. Porque ahí es donde permite que se vuelva a humedecer más miga y que lo selle. Perfecto. ¿De acuerdo? Ahí va. Empanado. Qué receta original. Me encanta. Mira, o comemos como un appetizer. Hacemos los finoles. Sí. No, como para mojar y comer un bocadito. O podemos hacer hasta un plato. Poner esta pasta y le ponemos, mirá, ¿esa sartén para qué es? Para nada. Para nada. Bien. Mirá, ahora vamos a inventar algo en este momento, Pepo, que a vos te gusta. Improvisar sobre la marcha. Lo que te gusta, cuidado que esto no se caliente. Allá está la fritura. Improvisamos sobre la marcha. ¿Vieron que la salsa está caliente? Sí. ¿No les miento? ¿Lo ven? Se calienta un poquito. No me diga que... Sí. ¡Sí! ¡Regatoni! El amigo... ¡Qué locura! Pone todo. Muy bien. Se pusieron colorado. Tremendo. Deben ser manjar. Es un regatón. Esto recién escrito. Va al ritmo de la música. Y ahora, mayonesa. Cebolla. Sí. La ranch lleva cebolla y ajo. Bien. Pero seco siempre. Los que son en polvo. Ahí va. Limón. Algunos le ponen vinagre. Yo voy con limón. Y acá... ¿Crema? Le voy a poner... ¿Cremita? Y bueno, la hago caserita. Con crema de leche. Muy bueno. Ranchera casera. Ah, no, esto es una locura lo que vamos a comer hoy. Súper sabroso. ¿Cómo la ve? ¿Te gustó o no te gustó? El tipo la tiene ve. Tiene que ser sabroso, sabroso. Cebollita. Cebolla morada. Matito. Tomates cherry, tomates redondos, tomate perita, tomate el que puedas tener vos. Tomate todo. Lechuga sí o sí, porque la ranch es lechuga. Yo acá tengo algunas cosas que no todo el mundo tiene todo el tiempo, que es esto, eneldo. Como tenemos una plantación de eneldo acá en el fondo, bien. Estamos usando estos días mucho. Y todo fresco. Y son como 15, 20 hectáreas acá en Telefe. Solo de eneldo. Eneldo, nada más que eneldo. Qué locura. Pipo, y más. Acá, mira. Acá. Dale. Acá. Pipo. Atención. En el centro. Lo que falta. Me cortás en qué rico, ahí. Fresquita la palta. Dale. Acá. La verdad, estás muy bien. Hoy estás haciéndolo muy bien. Hoy desde a la que tarde... baila bachata es otro tipo. Si tiene que bailar un día con está. El pechito se está, va bien. Ahí viene. ¿Lo pintamos vuelto? No, creo que ya está con lo que hicimos, ¿eh? Bueno. 5 minutos y nada más. Dame 5 minutos y nada más. Solo 5 minutos. Qué rico, chicos.
Se viene el pechito. El pechito que es una locura. Esta ensalada es un 10. Fresca. Y las batatas también. ¡Ay, las batatingas! Me había olvidado. Las batatingas las voy a ir a... Para acompañar el pechito. Señoras y señores. ¡Reyes! ¡Tráeme el pechito, Reyes! No, aparece todo. Llegan las batatas. Bien. Guarda que quema. Quema. ¿Les gusta? Vamos a traer mis más. Ajá, acá está. Está todo listo. A ver. Perfecto. Pepo había prometido que a las batatas les iba a poner algo. Algo, sí. Acá sí. Están las batatas. Vamos a traer más batatas. No, esto está. Está bien. Señoras y señores, trasladaremos. Pepo le va a poner algo a la batata. Sí. Al pechito. Bueno, chicos, lo voy a. Recuerden que. Las espátulas, ¿para qué sirven? Para despegar. Con tranquilidad. No, pero aparte eso es un manjar. Es un operativo. ¿Sabes lo que voy a hacer, Pepo? ¿A la mitad? Se nos hace agua la boca. No, me hace mal. Lo voy a cortar para mostrar algo nada más. ¿Te parece? Perfecto. ¡Uy, miren cómo se corta! ¡No! Quería mostrar esto y también quería mostrar... Estos son los huesitos. Que en el momento de servirlo, sale del horno, lo podés poner de este lado. Ay, porque mira. Si le pongo abajo, se carameliza y se quema. Sí. Entonces podés... Y acuérdense esto, ¿no? ¡Mira cómo se! ¡Jesucristo! ¡Pechito! ¡Jesucristo! ¡Quema mucho! ¡Me quema! Ponchalento, discúlpeme. Hoy estuvo... ¡Qué rico, por favor! La boca. ¡Qué lastimado quedaste! Hoy me voy a quedar. Pero bueno, el miedo no es tonto. Ahí está. ¡Miren esto! ¡No, impresionante! ¡Tremendo! Pechito. Ya voy abriendo el baúl del auto. No, el suyo es el que no está cocido. Así se lo tiene que hacer a Rosita. Rosita, te mando un beso. Mañana la saludamos igual. Si no le molesta. ¿Cómo no? A Rosita. Pechito de cerdo. Pepito me dijo, viejo, ¿qué es esto, Pepo? Eso tenés queso crema, limón y un poco de eneldo. Va. Queso crema, un poquito de crema, limón, el eneldo. Es decir... Como decora la batata. Cada batatita. Las batatas, ¿por qué no cortamos una? Esta. A ver, maestro. Mirá, la llevo acá arriba, mirá. ¿Ven? A ver cómo quedó. Es batatas rellenas. Esto tiene una pinta. Total. No pinchen el televisor. No. Y el... Ahí está con la pinta. Con su relleno. ¡Adentro! Del 1 al 10. ¿Cómo está? ¿Cómo la ve? El tipo la ve. Rico. Pero está muy rico porque hoy las batatas están ricas. Están dulces. ¿Entiendes? Ya las batatas no pasaron. Estos son nuestra pasta frita, los regatones. Tenemos comida. Las batatitas. Ay, ¡qué rico todo! ¡Excelente! Vamos a la mesa. Miren, píntame. Yo creo que hoy vale la pena. Que lo pruebes. Se lo merece. Vamos a cortar acá. Vamos a cortar acá. Miren, los voy a pelar así para mostrarles. A ver, Estos son como los que hacen el pulled pork, ¿ven? ¡Ah, mirá! No. ¡Se deja querer! ¿Se ven los huesitos? ¿Ven por las dudas? Uno. Dos. Ahí va. Pruebo con la salsita barbacoa casera. ¡Adentro! ¡Rico! Los invito a todos a comer, miramos las noticias, comemos juntos y después vemos qué hacemos. Chau. Mañana estamos, mañana estamos con energía. Pásala lindo, chau. Chau. Mañana.